parcero. Now, here comes the music. You got a beat for me? This one's explosive. No es cualquier momento. No, 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 no es cualquier momento. Es este el momento en el cual la dimensión en la que nos encontramos será víctima de un suceso sin precedentes que cambiará tu historia. Bienvenidos al nuevo territorio, donde el ambiente se pondrá al máximo. Es el nuevo concepto donde se fusiona la música en vivo y la comedia. Aquí solo lo mejor y los mejores estarán en el escenario. Banda. Por norteños. Sonoras. Norteño Banda. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Y comediantes. Mi mamá me quiere vender. ¿Cómo que tu mamá te quiere vender? Sí, llegó un señor y le dijo cuánto por el chiquito y se subieron a discutirlo allá al hotel. Somos el parcero, antro, banda bar y comedia. Hoy escribiremos una nueva historia contigo. Prepárate. Todo está listo. Audio, iluminación y video. Activado. DJ en cabina. Tornamesas encendidas. Esta es la nueva casa del mejor de los ambientes en la ciudad. El parcero. El parcero. Antro, banda bar y comedia. Tu diversión. El parcero, mi querido Piero. Verso sin esfuerzo. Así es, entonces ya saben, una vez más ubicado. Exactamente en la avenida Felipe Ángeles, esquina con Manuel Paino, Colonia San Isidro. Así es, a dos cuadras del mercado Felipe Ángeles y una cuadra del Panteón, o Palo Valdés a la siguiente cuadra, como les dije hace rato, reserven sus boletos con tiempo, porque aquello se llena, es muy chiquito, 150 personas, se podría decir que es una función especial. Para que disfruten, porque la verdad que ya Russo y Piero no se presenta tan fácilmente en Guadalajara. No. Ya casi puro fuera, entonces aprovechen. Decirles que ya llegó nuestro invitado, ya está subiendo por aquí. Y pues para darle para adelante, sí. ¿Verdad? Para darle para adelante. Y pues bendita agua, mi sí, querido exactamente, Piero. Exactamente, fíjate. Porque pues si no, pues no va a haber elotes, cabrón. Ándale. No, y vaya que Guadalajara, sobre todo Zapopan, está considerado nacionalmente como sí. La ciudad del maíz. Así es. La verdad que son unas tierras extensas de sembradíos de maíz. Ya se la están acabando, pero sí, bueno. Sí, porque desgraciadamente se ocupa terreno porque la ciudad está creciendo, sí. Pero bendito Dios, ya está aquí, ya llegó chulo de bonito el sí. Cabrón, ¿verdad? Porque está bonito el cabrón, sí. Güerito, ojo azul, qué obo, cabrón. No, y ustedes porque lo conocen en televisión, lo conocen maquilladito y eso, pero ya sin maquillaje, papacito, sí, quiero, no, merezco, me urge, no, necesito, olvídate. Ya me anda, sí. Cabrón, ya siento que lo quiero.
Pero, cabrón. Mira, y se me antojaron unas jícamas. Ay, papá, mira, yo, a mí los aviones, cabrón. Ah, sí, las jícamas, sí, cómo no. Sin más preámbulos, porque el tiempo se nos va, la verdad que ya perdimos 20 minutos, pero ahorita los vamos a aprovechar con ustedes, sin más preámbulos, con ustedes, ¡Pestañita! ¡Pestañita! ¡Oh, señor Rostar! ¡Ay, cabrón! ¿Ese es el mío? Siéntate en la del medio. ¡Ay, bueno, pues ya ni modo! Déjame relajo. Y buenas tardes, ¿cómo están? Una disculpa. Buenas tardes, te viene marihuano el cabrón. No, es que me vine desde las seis. Sí, saqué mi remo. Traigo un chatiz. Carro chiquito. ¿Se inunda? No, pues yo andaba flotando ahí por toda avenida, por toda calzada de Independencia con mi coche. Como si tuvieras subido a lancha. Tal cual, haz de cuenta, como de esta de ir de Pátzcuaro a Michoacán, así andaba yo. ¿Si has viajado en lancha? No, siempre he viajado en jet ski. Sí le entendió. Fíjate que ya lo dijimos precisamente de los aguaceros que hacen en Guadalajara, que es un problema cuando llueve y vas a algún lugar, lógico que hay que tomar. No, y eso que se vino con tiempo. Sí, pero me vine 8:30 de la noche, salí. Sí. Yo vivo de ahí del canal 4 a una cuadra y proviene de Alemania y tiene su casa. Y me vengo de allá 8:30 salí de la casa. Sí. No. Mi hijo duró una hora para llegar a la casa también. Es un caos. La pasada estuvo peor, cabrón. Fue a las 3:30 de la tarde y a las 9 de la noche todavía había caos vial, cabrón. Llovió con granizo, estuvo, pero ya estamos aquí. Sí, mira, porque se nos va el tiempo, aprovechándolo rápidamente, así, ahora sí que vamos a ir sacando, el cabo ya aventamos los comerciales, mi querido Piero. ¿Tienen comerciales? Luego. Luego, tenemos patrocinadores, claro. ¿Quién es el patrocinador? Mi compadre. Y nuestros amigos de la época. Tenemos. Qué chido. ¿Cómo nace Pestañitas? ¿Cómo nace su pasión por la artisteada? Nazco como todos. 9 meses de embarazo, no te explico lechura. No mames. Pero no mames. Dice, mira. No, fíjate que fue curioso lo mío. Mi papá hizo mucho tiempo comedia y tele. Ajá. Película de Pepito y Chabelo, ¿la has visto? ¿Contra los monstruos? Sí, cómo no. Pepito y Chabelo y la lámpara de vino. Mi papá era Pepito. De las películas, algunas, porque una las hizo Pepito Romay y otras las hizo mi papá Pepito Gálvez. Entonces, en muchas de ellas sí se hizo películas. Y en algún tiempo mi papá tuvo programa de televisión en Aguascalientes, en Mexicali, en Tijuana, en sus épocas. Entonces, cuando estaba en Aguascalientes, resulta que trabajaba para, ¿puedo decir marca? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Cruz Roja. Trabajaba para Cruz Roja, iban a hacer una colecta. Entonces, ocupaban hacer pues un desfile con muchos payasos. Y mi papá adelante en el contingente con el personaje de Pepito. Y no había payasos, pues, y ahorita Aguascalientes aún así es pequeño, imagínate, hace 40 años, 35 años, era muy pequeño. Entonces empezó a maquillar a muchos niños. Y entre esos, pues yo, su hijo, fui el primero que me maquilló. Y obviamente, pues me daba bola, ¿no? Yo era bien chivatón, pero ahí salía. Y cuando me maquillan de payaso y me entrevista, que paso al escenario, ¿cómo se llama usted de payaso? Y yo así con cara de, pues, ¿cómo me llamo? Me acabas de poner a mí, yo me llamo Pedro. Entonces me dice mi mamá me grita de lejos, ¡Pestañitas! Y le digo yo, ¡Pestañitas! Y pues, Pestañitas. Y aquí estoy. Y se te quedó, cabrón. Se me quedó. ¿Cuántos años tenías? Tenía 4 años. 3 años y medio, 4, más o menos. Y empieza la pasión por el payaso, ¿ya desde niño? Empiezo a acompañar. Mi papá, pues, le tocó muchas ferias, la caravana Corona. Le tocó andar trabajando en el Tingo al Tanco y andaba con ellos, mi papá. Con el señor Vallejo. Con el señor Vallejo, exactamente. Ajá. Andaba con ellos para allá y para acá. Y me tocó andar acompañándole y siempre vi la farándula. Me tocaba dormirme estar en los camerinos, dormirme abajo de las barras cuando hacían en Santiago, en Tecuala, había una terraza de baile donde había sketchistas y todo. Mi papá tenía otro personaje, se llamaba Mensolón, un indio. Entonces hacía sketch para adultos. Pepito lo usaba para familia, pero Mensolón para adultos. Y ahí me tocaba a mí dormirme, tenía 2 tandas, una a las 12 de la noche y otra a las 2 de la mañana. Y el Pestañitas, me llamo, me dormía en las barras, ahí entre las rejas de cerveza, ahí dormía yo esperando el show. Y ahí me crié y ahí empecé. Yo veía a mi papá, era lo que decía mi papá todos los días. Muere mi papá en el 91, entonces yo estaba en la prepa. Me salgo de la prepa porque pues quedaron varias drogas en la casa, entonces tuve que chambear. ¿Qué era lo único que sabía hacer?
pues esto. Ajá. Toda la vida ya lo había visto a mi papá y me empecé a dedicar pero, a esto. Pero naciste en el escenario, cabrón. Prácticamente. Ahora, estás hablando de una cosa muy importante que a mí me gusta y me llena. Y me llena porque así es como se forjan los artistas, sea el género que sea. Cuando duermes, porque se estilaban mucho los cines. Sí. Y de pueblo en pueblo, sí. O sea, y dormía uno abajo del escenario. Entonces te tocó vivir lo que era la verdadera gira, la verdadera legua. Totalmente. Porque éramos artistas de la legua. Sí. Después me tocó el circo, ¿eh? Sí, pero te tocó vivir la legua. Ahorita vamos a hablar del circo, que casi es lo mismo, ¿sí? Casi es lo mismo. Y máximo cuando no tienes morojón, ¿cuál pinche morojón vas a tener, cabrón? Sí, ¿qué? ¿Yo sí tenía motorhome? O sea, permítanme, pero yo llegué con motorhome. El primer circo que trabajé yo fue el circo de los superhéroes. Ahí sí vivía en la caja del rail, de la portada. Y a veces me tocaba dormir atrás en la cortina, en el colchón de los trapecios, de los leotares. Pero con el tiempo chambié. Siempre he trabajado en muchas escuelas. Entonces en la mañana trabajé en la escuela y en la noche hacía el circo y ahorré y me compré un remolquito. Sí, pero eso fue con el tiempo. A los 6 meses. Sí, pero te tocó vivir lo que es la verdadera legua de dormir mal, con aquellos pinches calorones, sin ventilador, porque tú sabes que el circo siempre se pone en un baldío, o sea. Y aparte era circo chiquitos, peor, o sea, pura charanga. Era más difícil todavía estar en las colonias, pero esa parte era muy chida. Fíjate que en alguna ocasión me contrató un circo para ir a Morelia, del señor ese apellido Osorio, y llego ya estando ahí medio para atrás, yo ya con mi mochila y mi traje, yo todavía no tenía remolque, ya dejando broma, sí tardé un buen rato para comprar mi remolquito, te cuesta una lana, entonces llego ahí y no me contrata, y yo ya no tenía para regresarme, entonces me quedo atorado ahí en Morelia, en Zamora precisamente era, y afuera del circo había una carpita chiquitita, y lo van a conocer, hasta estoy hablando de hace algunos 20 años, pero una carpita chiquitita afuera del circo y decía Teatro Carpio. La chilaquila. Sí. Pues resulta que mi querido Rodrigo. Sí. Rodrigo Carpio. Él fue mi maestro de actuación. Cuando yo empecé a trabajar aquí en Guadalajara, en los restaurantes, que en La Faena, el Fandango, no te dejaban trabajar si no estabas en el ANDA. Así es. Y yo he sido siempre un renegado de eso. Yo nunca he estado en ninguna agrupación. Uh-huh. Entonces lo que hice yo, me fui de estudiante de actuación al ANDA. Sí, y ya no me cobraban cotización. Uh-huh. Y podía trabajar. Estabas estudiando. Estaba estudiando, sí. Pero podía trabajar. Sí. Entonces, me daba clases Rodrigo Garpio, y para mí era mi profe, pero yo no sabía que era por la chilaquila. Yo para mí era el profe Rodrigo. Sí. Yo nunca pensé que fuera la chilaquila. La chilaquila. Sí. Me explico, ¿no? Sí, la entendiste, la ¿verdad? Sí, la entendiste. Oye, sí, y Teo, su... Sí. Ah, sí, era su no, su compañero. Sigue. ¿Sigue todavía? Sí. ¿Todavía? ¿Saludos? Están en Ocotlán. Ahí radican en Ocotlán. Hacen sus giras de teatro y todo. No giras. Está en la Casa de la Cultura. Qué gusto me da saberlo. Sí. Pues llego y veo la carpita. Yo ya había estudiado, yo lo había conocido, pero yo no me imaginaba que era él. Entonces, yo sin lana, salgo del circo así con bien contento con el dueño del circo. Yo le recordé que su mamá era una persona muy distinguida. Sí, claro. Entonces me salgo, yo vengo y digo, pues ahora cómo me regreso, pues me voy a pedir ray. Muchas veces lo llegué a hacer. Pero veo la carpita y dije, pues me voy a pedir chamba. Digo, pues no pasa de que sí. Y cuando veo que era mi profe para mí, ¡profe! ¿Y qué me pasa? Pues no me lo vas a creer. Fue mágico. Me pasó. Me dio me trabajé. Me dice, pues aquí vamos a trabajar. Dice, según cómo nos vaya, pues nos repartimos la lana. Sí. Dice, pero, vente a trabajar. Mira, los papás llegaban y dejaban a los niños grandes y medianos al circo. Y ellos iban y se metían a la carpa de Rodrigo. Ajá, se llenó la carpita. Yo creo que eran unas 200 personas. Uh-huh. Trabajamos. No, estuvo genial. Y lo que más me gustó al final, terminamos de trabajar, andaban unas señoras con él, otro señor, Teo, él. Terminamos y en el escenario que traían, sacaron una mesa, hicieron unos frijolitos chinitos que estaban totalmente huérfanos, estaban bien ricos, un molcajetito de chile, un cafecito de olla. Ay, papá. Terminamos de cenar, aparte el cotorreo con ellos, porque era un cotorreo con todos. Nos venimos acostando como a las 12 y nos dormimos todos atrás del escenario.
todos. Y sí. Nos, me dice, mira, tengo un sleeping, me prestaron un sleeping y una almohada. Y nos, todos dormidos así, era, en retajila. Y soltaron dos perros para que cuidaran la carpa. Uh-huh. Te lo juro, por Dios. No, sí, sí. Pero sí, fue tan chido que me quedé, no se me olvida, es de las cosas más chidas del mundo. De eso hablamos precisamente, de la legua, de lo que sufre el artista, sí, el verdad, sí, verdadero sí, artista, el sí, carpero. O sea, sí, porque también nosotros fuimos carperos. Sí, cómo no. Entonces, conocemos y entendemos al artista, y cuando alguien se expresa así como tú, lo alabamos porque es el verdadero artista. Fue muy genial. Sí, la verdad los que verdaderamente picamos piedra. Totalmente. Exactamente. Para que lo llegue un productor y no nos invite a sus programas, ¿eh? Pero no sabe. Bueno, pero fíjate que siempre he dicho, sí, yo, de arriba viene todo, porque a mí me decían mucho, precisamente, cuando tú, si tú eres bueno, si tú eres mejor que el otro, que esto, que sí, me decía la gente, y yo... Un día, yo creo que pasaron 10, 15 años hasta que llegó el día. ¿Ese día? Llegó el día y mira, bendito sea Dios, ya chilla la cazuela. Sí, y tú lo sabes, bueno, porque también te llegó tu oportunidad, hablando televisivamente, claro, porque la televisión, aparte, pues es el escaparate, es el aparador, claro, y eso hace que te den 10 pesos más, cabrón. Sí, claro, o sea, total que viene la legua, viene la refriega, y cómo nace Pestañitas ya televisivamente hablando, o sea, porque te la rajaste en la legua. Sí, totalmente. Tanto en las giras con tu padre como en las giras del circo. De las carpas. Bueno, antes de entrar a la tele, pasé un proceso muy grande porque trabajé en circo desde cirquititos. Me tocó trabajar hasta circototes, desde Ataide, Fuentes, fui a Estados Unidos, Centroamérica. Y en el trajinar de todo eso que viajé, fue como guíme capacitando. Yo siempre he dicho, me preguntaban hace rato, estaba en una entrevista también. Es el doctorado. Sí, cabrón, ¿verdad? El doctorado, sí, porque estás, es la universidad. Ajá. La universidad, pero precisamente la legua es la que te hace el doctorado. Exactamente. Sí. Entonces, en ese trajinar que anduve por ahí para abajo, yo siempre he dicho que para mí, en mi punto de vista personal, un payaso, me dicen, ¿para ti qué es un payaso? Le digo, para mí el payaso es la sátira del ser humano. Pero a mí, ¿cómo me gusta un payaso? A mí me gusta un payaso inteligente, me gusta un payaso acróbata, me gusta un payaso rápido, me gusta un payaso joven. Ese es el concepto que a mí me gusta de mi mi personaje. Y eso me hizo, el circo me hizo hacer todo eso, porque de repente un día se fue el que lanzaba cuchillos y aprendí. Porque me pagaban 100 pesos más. Uh-huh. Luego se fue un día el que no estaba el de los malambos. Saludos a Beto Torres. Él y su primo sean malambos. Mi querido Beto, que también carpero, anduvo en la carpa, sí, con su madre, Vicky. El Bertoldo, él hacía malambos con su primo Dominic. Y un día se fue el Dominic, y se fue el Bertoldo, y yo entré en los malambos y me gané 100 pesos más. Entonces fui aprendiendo. Aprendí malambos, equilibrios, malabares. Me subí a los trapecios, que fue lo que más me costó trabajo, pero era lo que más me encantaba. Fui aprendiendo, y de repente un día en las giras yo ya empecé a trabajar con Atay de Hermano, ya era trapecista, me empezaba a ir bien, ya tenía mi remolque, mi camioneta, me iba bien. Y llego un día a Guadalajara a visitar a mi madre, de mi papá soy su hijo número 25. ¿En serio? Ajá. Soy la peseta, señores. Órale. La peseta. Mi papá, cuidado, señores. Bonito. No. Entonces no es la pestañeta, es la peseta. Soy la peseta. Entonces resulta que, y de mi mamá y de mi papá, del matrimonio de mi papá y de mi mamá, no más soy único hijo, no tengo hermanos. Entonces yo llegaba cada año a visitar a mi mamá. Navidad era de, si no llegaba, me desheredaban en la casa. Sí. Llego Navidad y empieza enero y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? No voy a ir al circo, voy a quedarme una temporada a hacer escuelas. Tenía ganas de estar en la casa. Y yo voy a una escuela ahí por el Parque Solidaridad a trabajar y me encuentro un chavo igual así greñudo y me dice, oye, ¿no te interesaría hacer tele? Era maestro de computación. Y yo así de, pues claro, ¿a quién no? Dice, te voy a llevar con mi jefe. Uh-huh. Oh, pues órale. Y dije, está loco ¿no? Sí. Te veo a tales horas mañana aquí en la escuela. Al día siguiente salgo yo a trabajar, a programar escuelas primero y dije, pues voy, total. Y dije, a lo mejor sí es cierto o a lo mejor no, pero pues no, ya lo tengo. Y llego y sí estaba esperándome. Y nos fuimos. ¿Y dónde creen que fui a parar? A la casa de Lalo Armendia. Sí. Eso lo vamos a dejar como la cereza del pastel, porque precisamente la parte bonita es de cómo nace Pestañita, televisivamente hablando. Que por cierto, mi querido Piero estuvo mucho tiempo ahí con ustedes, conocemos la historia, pero vamos la dejando como cereza del pastel. Me parece perverso. ¿Verdad? Fíjate, te la chingaste rápido, recuperaste todo el tiempo perdido. Sí, sí, sí.
Eres una pinche taravilla. Pero sí, sí, qué bueno que toda la gente se está dando cuenta que Pestañita no es un simple payaso, es un artista circense, que es la gran diferencia. Sí, exactamente. Que es la gran diferencia. Tenemos rutinita, ¿vas a hacer algo sí, de claro. rutinita? No sé si por ahí me han traído mis cosas. Estamos preparados, para que te quedes, el escenario es tuyo. Claro que sí. ¿Ocupas algo ahorita? Sí, van a pasar, vamos a hacer, no sé qué acto me van a traer, pero les traigo dos actos. ¿Dos qué? Dos actos de circo. Ah, yo te entendí, dos tactos. Dos tactos, pues yo dije, primero, yo, cabrón. Dos tactos y miren. ¡Ay, papá! Sí, ¿sabían ustedes? Me gustaría que fueras mi padrino para que me den la patada. Sí. No, la verdad son tribaleros. Son para bailar tribal. Sí. No es cierto, no sé ni qué es tribal. No, fíjate, la verdad, estos fueron de coincidencia, porque una vez fui a comprar unos zapatos con doña, ¿cómo se llama la señora? Se me olvida. La esposa del Ray, que es la única que hace zapatos de payasos aquí. Doña... ¡Ay! Ha de ser bien tacaña. Bueno, ahorita me acuerdo. Y llego y le compro unos zapatos y no tenía zapatos de payaso. Y nomás tenía unos así. Le digo, ¡pues deme esos! Y me los quedé. Y toda mi vida he usado esos zapatos. Se quedaron. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de tu rutina para... Podemos 3 minutos a 10 minutos, como tú me digas. No, pues normalmente son... 10 minutos, entre 7 y 10. Más o menos. Órale. Okay. Bueno, pues sin más con ustedes, se queda con ustedes Pestañitas. Échale. Gracias. Pásame la producción.